Nosotros hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Maze Milicia, un nuevo shooter online. Y de momento pues estamos aquí entrando al juego, servidor de Europa, versión 1.2. Ya nos muestran aquí, ya viene configurado más o menos para Blue Stacks. Voy a cambiar aquí alguna otra cosilla mientras este va disparando el solito. Venga, vamos allá. No me deja girar aquí. Ah, vale, que apunte con esto, me dicen. Y ahí tiramos la granadita. Vale, interesante. A ver entonces. Aquí un pequeño cambio. Aquí nos movemos, bien, vale. Tengo que meter entonces otro cambio más porque esto no para de modificármelo todo. A ver. Ahí estamos, ahora sí. Cogemos la armita. Disparar y disparar automáticamente. Creo que más o menos ya lo tengo todo configurado guay, espero no tener que hacer más cambios. Ahí está. Vale, con eso completamos el tutorial. Reiniciar en 13 segundos. Tú, qué. Reclamamos. Nombre del jugador. De acuerdo. Vamos allá. Pantallita principal, día 1, reclamamos. Recogemos correos. Vale. Montón de cosillas que podremos reclamar si completamos cosas. Perfil, Facebook, comprar ahora, activar ahora, cajas. En principio. Armas, ya nos las ponen, imagino. Sería artículo recomendado. Vamos a ir directamente a la batalla. Armadura, detector de minas. Activar el propack, ya vimos que lo tenemos durante una hora. Máscara de gas. E intercambiar arma. Vale, ahí vamos. Vemos aquí en el mapita que ahí tenemos a uno. Vale, uno fuera. Vale. Ni lo vi. Ni lo vi al amigo ese. Pues pau. Por detrás tenemos a uno. Está escondido, míralo. Bien. Recargamos. Y lo que sí que un segundo voy a activar aquí para tirar las granadas, cuidado. Uy, me duró aquí yocillo. Ahí tiramos, eso es. Eso es, te lo comiste de pleno. ...22 de vida, vemos arriba a la derecha nuestra vida y cómo se va regenerando, lo que pasa es que no tenemos armadura. Ahí te va. Otro más. 4 segundos de tiempo que quedan. Teóricamente en este otro lado. Así por ahí hay uno. Se acaba el tiempo, vemos que es todos contra todos, matanza, hemos matado a 4, hemos muerto una vez. Bueno. Reclamar por 2. Bueno, así nos ponen un vídeo. Y reiniciar en 6 segundos. Ahí vemos el nivel. Tenemos que con las granaditas ahí configurado, ya es más fácil. Y a ver ahora, de momento estoy yo solo. Sin de armadura, 100 de vida. A ver si va entrando gente a la partida. Lo que sí que no tengo muy claro de dónde se mira la gente que hay. Y tenemos también kit de curación.
Pues aprovecho que no hay gente para poner aquí para curarme. Bien. Mira, ahí está el primero. ¿Se podrá tirar una granada por encima? Vale, solo me quedan dos granadas. No sabía yo eso. Eso ya me fastidia bastante el tema. ¿Y por dentro ya dónde estás tú? Esperando a otros. Vale, se ha marchado. Se ha marchado el amiguito. Pero el tiempo de la partida va pasando. Y solo tengo dos granadas. Lo que no sabía es que no se restauraba. Imagino que tendremos que comprarlas en la principal. Y aquí no viene nadie. Interesante pistolita. Cuchillo, bate, dinamita. Doble pistola. ¿Dónde está otra? Y como no viene nadie, yo me voy a salir yo también. Ajustes, salimos. Vamos a ir a la principal. Activar ahora, venga. Experiencia por 150. Ver vídeo de... Bien. De acuerdo, felicidades. 10 minutos por más experiencia. Por aquí lo de siempre. Espalda, para atrás, vale. Reclamación por 2. No, logro desbloqueado. Wifi local también tenemos ahí, vale. Vamos a la batalla directamente. A ver si ya nos meten en otra partida en la que haya gente. Vamos. Parece que aquí hay gente. No nos indican que no haya nadie. Tiempo, 3 minutos, 4 minutos. A ver, ¿dónde estás? Por lo menos tiene que haber una personita. Aunque el minimapa no nos marcan a nadie. El minimapa no nos marcan a nadie. Pero si no hubiera gente, los pondría ahí esperando por más gente, imagino. ¿Dónde estáis? O se tuvieron de marchar, porque aquí no se ve a nadie. No se ve ningún puntito rojo en el minimapa. A ver si damos al minimapa. O no, directamente no se ve a nadie. Directamente no se ve a nadie. Ya vemos ahí, ya nos alabará esperando por otros. Por el momento solamente conseguimos luchar la primera partida contra más gente. Lo malo del juego, como vemos, es que tiene muy, muy poquita gente. Ya he visto en los comentarios que era raro encontrarse a gente. Nosotros tuvimos suerte, la primera encontramos a alguien, por lo menos. Que deberían de meter bots, por lo menos, para cuando no hay gente. Y bueno, en principio, pues nada más, yo lo dejo por acá. ¡Nos vemos, chavales!